nosotros. Se mantiene el 20%, el cual los padres de familias saben perfectamente que de 10 maestros, 8 se quedan trabajando y 2 se van a la jornada nacional. Así es que, compañeros de los pueblos intermedios, aprovechen ahorita que están con sus compañeros para poder reorganizarse e irnos al plantón nacional. Los que estuvimos en vacaciones podemos dar esas evidencias verbales o esa experiencia que tuvimos del desalojo del 5 de enero. Sabemos perfectamente que los que están en el poder no les conviene en ninguno de estos espacios que sean ellos los que estén informando a la ciudadanía que nosotros tenemos un plantón en la Ciudad de México. Informaron en los medios televisivos que maestros ya no estaban en el Monumento a la Revolución. Nosotros que estuvimos allá podemos decirles que eso es una mentira más